Jaime Abad, de nuestro invitado, y es chiricano además. La pregunta la pregunta y la respuesta era obvia. Don Jaime Abad, buenos días, bienvenido. Buenos días. Le hemos querido invitar en la mañana de hoy porque hay ayer, ayer particularmente, pero días anteriores, autoridades del gobierno, particularmente el propio ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, estaba informando de que han pasado 51 días, creo que dijo, en su tuit, y él mencionaba que en esos 51 días no ha habido homicidios en Colón. Ellos hablan mucho de barrios seguros. En opinión de Jaime Abad, ¿está dando resultados? ¿O hay otro fenómeno social que esté pasando que no nos hemos enterado? Hay un aspecto que yo sí ponderé desde el inicio del gobierno y lo sigo haciendo, y fue la designación de uniformados al frente de los principales organismos de seguridad, al frente de la Policía Nacional, del Consejo de Seguridad, y haber mantenido en algunos otros organismos también a uniformados. Mire, eso es mandar al zapatero a encargarse. Exactamente. Yo estaba convencido de que esa decisión iba a producir, no a un corto plazo, sino a un mediano plazo, resultados positivos. Estoy convencido de eso y espero que esos pronósticos se vayan sumado a que definitivamente hay otros elementos que no se pueden negar también, que el gobierno actual ha reforzado en el tema de la seguridad. Y si al gobierno le va bien, al país también le va bien y a todo, porque si hay un problema que nos golpea a todo es la falta de seguridad y la violencia incrementándose. Pero el solo hecho de que sean uniformados a la cabeza de estos estamentos de seguridad ya se traduce en que esta estadística, según nos dice el gobierno, ha disminuido. ¿Solamente por eso o hay algún otro factor? Hay otros factores, definitivamente sí los hay. La planificación, igualmente la incorporación de moderna tecnología, no se puede negar, y en eso yo le reconozco al comisionado Pinzón, él se ha preocupado mucho en este aspecto, subirle la moral a los uniformados y también sobre todo lo que significa la presencia policial. Mira, el patrullaje, ya sea en vehículos, a pie, en bicicleta, los linces, la presencia policial en los barrios, en las ciudades. Correcto, eso era lo que había que reforzar, y en ese aspecto yo debo reconocer que la actual administración de la policía, y si lo comparamos, mira, ya se está hablando de que hay un llamamiento a juicio contra Pérez y Garús. Cuando tú pones a políticos al frente de estos organismos, sobre todo en esta época del incremento de la violencia, 2-3 años después tú vas a ver que las decisiones que se dan dentro de esos organismos son igualmente políticas. Si tú pones uniformados hay una mayor garantía de que ellos trabajen en equipo con su propia gente, porque ellos toda la vida han estado en esas instituciones, las conocen por dentro, saben dónde hay que reforzar, saben incluso cuáles son los programas no necesariamente represivos, sino comunitarios de prevención, que igualmente hay que reforzar, y entiendo yo que ellos también están trabajando en mejor coordinación con organismos del gobierno o con instituciones oficiales como el MIDES y el Ministerio de Educación, en los cuales también se están desarrollando programas para evitar deserción escolar, el rescate de los que de los pandilleros. Ojalá que esto produzca resultados. En esta semana dimos a conocer, ayer dimos a conocer los resultados de la encuesta de Distrito Negra, y una de esas preguntas giró en torno a el tema de la seguridad en el país. Gretel Méndez tiene información sobre los resultados de esta parte de la encuesta. Adelante, Gretel. Así es, profesor, vamos a repasar de inmediato. Aquí le voy a pedir al director que me despliegue en pantalla la gráfica referente al tema de la seguridad del país, o en el país, debo decir. ¿Qué opinan los panameños? Un 41% apela a que va a mejorar, un 43% considera que se va a mantener igual, versus un 14% que piensa que esto va a empeorar, y otro 2% que no sabe o no respondió, haciendo referencia a la situación de la seguridad en Panamá. Encuesta de Dicter en Neira para TVN Noticias. Regreso con usted, profesor. Esa encuesta, 43% dice se mantendrá igual. Se mantendrá igual, Jaime Abad lo cataloga como bueno, malo o regular. No, o sea, ¿cómo interpretar a ese 43%? Yo lo interpreto bueno. Sinceramente es positivo porque no es una mayoría abismal o una diferencia abismal en el concepto negativo, en el de la percepción ciudadana. Yo creo que el gobierno está en este momento en su mejor punto o puntaje
de opinión pública con respecto al tema específico de seguridad. Y si bien es cierto, la intervención de este servidor hasta el momento ha sido para ponderar y reconocer que el gobierno le va bien, yo también soy crítico. Mire, en el aspecto de la veda que tienen para los permisos de armas y la importación de munición y todo eso, yo he sido un severo crítico de la actual administración. He hablado con el ministro de Seguridad, quien es mi amigo, es colega y lo respeto. Con provincianos. Correcto, y paisanos. Estamos listos para el campeonato de Chiriquí, pero se lo he dicho a él y se lo he dicho al comisionado Pinzón. Mira, hay estudios serios en los Estados Unidos y en países también del tercer mundo que establecen que impedirle a la ciudadanía que tenga un acceso no fácil, bien reglamentado, bien estricto a las armas, al porte de armas, lo que acarrea es que la delincuencia más se nos venga encima. Mira, el hecho de que la ciudadanía decente esté defendida, tenga la disponibilidad de las armas de fuego, es un disuasivo para la maleantería en la ciudad. Sin embargo, esa política la inició erróneamente la pasada administración y considero que es un error que el actual gobierno la haya... Entre otras razones, don Jaime Abad, porque el delincuente no necesariamente utiliza armas y municiones legales. Por supuesto, el mercado negro es el principal suplidor de la delincuencia. Entonces, ¿por qué castigar a la ciudadanía decente? Sin embargo, bueno, yo soy respetuoso de las decisiones del gobierno, ellos también tienen su estadística y la cruzan con el Ministerio Público. Sin embargo, yo eso tengo mi reserva y respeto esa opinión. No, Jaime Abad, recientemente los tribunales de justicia determinaron, creo que la Corte, que el comisionado Nelson tienen que restituirlo. Es correcto. Más recientemente el comisionado Yudri. Eso con respecto a la administración pasada. Pero ¿por qué le llamo la atención a esto? Porque cuando el señor Nelson estaba de comisionado en Colón, también decían que las estadísticas de criminalidad o delincuencia habían bajado. Y ahora, no es que el comisionado Nelson haya regresado, sino ahora el gobierno nos está diciendo han pasado 51 días y no ha habido un homicidio en Colón. Puntualmente en Colón, ¿qué puede estar pasando? En Colón, el perfil del comisionado Nelson, él era un oficial que no era de escritorio. Insisto yo en lo que es la presencia policial en los barrios. Nadie puede negar, porque la misma ciudadanía salió a protestar y a respaldar a Nelson cuando fue removido de la manera tan inmoral e ilegal que fue hecho. En la medida en que oficiales del perfil de Nelson estén al frente sobre todo de las provincias y de los cuarteles de barrio en donde hay una alta delincuencia, que son oficiales que van con su tropa, con sus agentes y sus oficiales también a la calle. Es lo que dicen, sí, a mí no vayan. Exactamente. En esa medida nosotros podremos bajar los índices de violencia que tanto nos están golpeando. Pero, bueno, ojalá que Nelson y Yudri pronto sean reintegrados. Yo entiendo que Yudri no quiere... No, él dijo que no, no. Es correcto. La friolera que nos va a costar eso también, porque el Estado tiene que pagar con nuestros impuestos los salarios caídos. Sin embargo, Nelson, yo sí entiendo que quiere retornar a las filas y espero que eso sea un buen ejemplo y un buen mensaje, sobre todo para darle a los compañeros que se fajan y se arriesgan, porque el ser policía y el ser oficial te somete a un riesgo constante, porque la delincuencia sabe dónde tú vives, dónde está tu familia y ellos salen de frente a ofrendar sus vidas para... Última pregunta sobre el tema de seguridad pública, don Jaime Abad. Barrios seguros. Parece que en este tema de barrios seguros el ciudadano juega un papel importante. Definitivamente. Es la impresión que tengo. Mire, ninguna policía del mundo está en capacidad de poner a un miembro en cada calle, a un policía en cada vereda. El mejor soporte que tiene el trabajo policial es una química perfecta, una relación perfecta con la comunidad que sirve. En la medida en que la ciudadanía se involucre, respete, quiera, apoye a su policía, y lo más importante, Edwin, que le facilite la información sobre dónde se vende la droga, cuál es el marido que se emborracha y golpea a la esposa, en la medida que esa información fluya de manera oportuna hacia la policía, ahí vamos a tener un buen binomio. Don Jaime Abad, déjeme cambiarle el tema radicalmente, porque tengo que aprovechar la oportunidad que usted está aquí, sobre todo por el tema que viene ahora. Usted reside en el área revertida y creo que preside una organización de residentes en Los Ríos. Los Ríos Corozal, que está justo frente al puerto. Ahí están Los Ríos, está Diablo. Que es la más afectada. Que es la pobre, está al lado. ¿Qué han oído ustedes como residentes de lo del proyecto de Puerto de Corozal? Que es el tema que voy a tocar ahora después de usted. Bueno, mira, quiero decirte que como panameños, como residentes de esa área, nosotros no estamos en contra del desarrollo de un puerto. Sabemos que el principal argumento de la ACP es manifestar
que por la ampliación del canal hay que construir un puerto, porque si no todo ese negocio se va a ir para Jamaica, para otro lugar, y que lo tenemos que aprovechar los panameños. En eso nosotros estamos claros. En lo que no estamos claros es por qué tiene que ser Corozal, y te explico. La propia autoridad del canal contrató, mediante el pago de varios millones, a organismos y empresas internacionales expertas en asuntos marítimos, para que desarrollara dos estudios, y estamos verificando que parece que existe un tercer estudio, millonario, sobre las ubicaciones de ese puerto. Una fue una empresa, una asociación japonesa, y otra una empresa americana. Y ambos estudios concluyeron que el sitio más indicado logísticamente, estratégica, por seguridad, era Farfán.